Bienvenidos amigos amantes de las motocicletas. Hoy les traigo una pregunta un poco obvia. ¿Te gustaría subirte a una motocicleta de los 80 y sentir que sales despedido del asiento? Bueno, te presento a la Yamaha TDR 250. Hola amigos, hoy hablaremos de la mejor motocicleta dos tiempos que existió, la Yamaha TDR 250, un verdadero cohete, que si no te agarrabas fuerte, podía volarte los dientes postizos o los pelos que te implantaste. Leo tus opiniones sobre esta moto. Una moto ícono cuando de velocidad y prestaciones se trata, quédate y descubriremos esta maravillosa máquina de dos ruedas. Describir la Yamaha TDR 250 es complicado. Complicado porque no es una trail, ni tampoco una supermotard corriente. Es una moto que se creó por unos japoneses, cuyo único objetivo pareciese que fuese el de salir disparados hacia adelante con una sonrisa debajo del casco. Con el TDR, Yamaha crea una categoría totalmente nueva en el mundo de las motocicletas. Impulsado por un motor bicilíndrico en paralelo de dos tiempos con IPVS y un sistema de escape cross-up, el TDR proporciona una aceleración instantánea que supera con creces la de las máquinas duales normales. El TDR también es la primera motocicleta de dos tiempos en el mundo con encendido por CDI y sistema de avance digital. El manejo ágil y la impresionante aceleración para uso en carretera se combinan con capacidades todoterreno incomparables. Gracias a las robustas horquillas delanteras, la suspensión trasera monocross de aumento y los frenos de disco delanteros y traseros. En cuanto al aspecto, una careta frontal montada en el tanque completa el tema de diseño único del TDR. La clase de 250cc nunca volverá a ser la misma. El estilo fue influenciado por el fuera de carretera. Estéticamente es una moto pequeña, que siempre me recordó a la Kawasaki KLR 650 Tengai, al menos en las formas de su carenado delantero. Nacieron en el mismo año, 1988, y las modas y tendencias de la época se notan, de formas rectas, con ángulos casi a 90 to. En el plano estético también llama la atención del sistema de escape elevado y doble que recorre los dos laterales de la moto casi al completo, así como sus pequeñas dimensiones que podían llevarnos a equívocos con motos de menor cilindrada, e incluso con ciclomotores si no eras muy avispado. Posee un potente motor bicilíndrico en paralelo de 249cc, dos tiempos, con refrigeración líquida, IPVS, e inducción de válvula de lengüeta en el kart. La combinación de encendido por CDI y sistema digital de avance de tiempo, el eficiente sistema de escape cross-up, la horquilla delantera asistida por aire y sistema de suspensión trasera, monocross de aumento, los frenos de disco delanteros y traseros y neumáticos mixtos y su estilo único y carenado aerodinámico en la cabeza hacen que sea una moto increíble y que sea inevitable pintar una sonrisa en el rostro de quien la conduce. El gemelo de dos tiempos se basó en la TCR 250 de calle y entregó 50 HP. Un marco de acero tubular con una cabeza alta proporcionó un manejo ágil en la carretera y aseguró cierta capacidad todoterreno también. Algo que parece un poco inusual es que el panel de instrumentos con el tacómetro fue montado en la parte superior del tanque de combustible. Hablando un poco más sobre su motor, si bien en esencia se parece a una unidad TCR 250, se han realizado diversas modificaciones para adaptarse mejor a la entrega de potencia del motor con el uso previsto. La reducción de la primera velocidad mejora drásticamente la aceleración y aumenta la tracción fuera de la carretera. La potencia se transmite a la rueda trasera mediante una cadena sellada de eslabones continuos para una alta durabilidad y bajo mantenimiento. El sistema de escape cross-up, recién diseñado, con silenciadores cromados satélite, está afinado para la potencia en baja y media gama. Asegura un amplio espacio libre y libertad de movimiento para el conductor. Dos carburadores planos de 28 milímetros, Mikuni TM 28SS, se han ajustado para adaptarse a los diferentes requisitos de respiración del tubo y la caja de aire, con válvula de escape IPVS, Yamaha Power Valve System de gestión electrónica, bomba autoloop de mezcla automática. En el motor resultante, era capaz de rendir 50 CV a 10.000 RPM y 37 Nm
a 8500 RPM a menor régimen que la TCR. El TDR es la primera motocicleta en el mundo en combinar un encendido por CDI con un sistema digital de avance de tiempo. Controlado por un microprocesador de 4 bits, asegura un encendido perfecto en todas las RPM. La microcomputadora también sirve como unidad de control para el IPVS y el interruptor de pata lateral, contribuyendo al ahorro de peso y espacio. Con este potente motor, pronto será la moto más rápida de la ciudad. La velocidad máxima superará los 160 km por hora, bastante impresionante teniendo en cuenta la posición de conducción erguida. El cuadro de doble cuna presenta alta resistencia y bajo peso. Tanto los tubos superiores como inferiores son estrechos cerca de la cabeza de dirección para permitir un amplio ángulo de giro y se utilizan refuerzos extensos en este punto para aumentar la rigidez. Rodamientos cónicos se utilizan en la cabeza de dirección para mayor durabilidad y reducción de flexión. Los soportes de reposapiés traseros de aluminio fundido se montan en el subchasis trasero. Contribuyen a la corta distancia entre ejes y a las características de manejo rápido del TDR. Carenado, instrumentación, tanque de combustible y asiento. Otra característica única del TDR y su elegancia con el carenado montado en el tanque de combustible. El montaje del tanque libera el frente de peso excesivo para un manejo ligero. Es una moto con la que solo piensas en engranar todas las marchas que su motor loco por subir de vueltas sea capaz de digerir entre dos curvas mientras levantas la rueda delantera. En resumen, la Yamaha TDR 250 es una motocicleta única y emocionante que desafía las categorías convencionales. Con su motor bicilíndrico, en paralelo de dos tiempos, sistema de escape, cross-up y otras características innovadoras, Yamaha logra crear una máquina que ofrece una aceleración instantánea y un manejo ágil tanto en carretera como fuera de ella. Hasta aquí hemos llegado con esta belleza de dos tiempos. ¿Crees que es una de las mejores dos tiempos de la historia? ¿Por qué sí o por qué no? Dímelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video de Vida en dos ruedas. Saludos, amigos.